En los albores del siglo XX, un tren llegó a romper el aislamiento de la comunidad de Adolfo Ruiz Cortines. Esta es una comunidad nacida del ferrocarril. Gracias al Ferrocarril del Sureste, la obra insignia del gobierno de Lázaro Cárdenas, Campeche experimentó un dinamismo económico y social producto de su conexión con el resto del país. Hoy, nuevamente estamos a las puertas de un gran proyecto que vendrá a sembrar oportunidades y prosperidad en la región. El tramo 2 del Tren Maya recorre 222 kilómetros y abarca un estado, Campeche. El consorcio encargado de su construcción es Grupo Carso, operadora CICSA SADCB, en convenio de asociación con FCC Construcción SA. La inversión para el tramo 2 asciende a 18.500 millones de pesos. La primera estación del tramo 2 estará ubicada en Escárcega, Campeche. Escárcega es el corazón del Tren Maya. Es el único lugar en el que coinciden tres tramos, el 1, 2 y 7. Esto significa que dos consorcios trabajan en el estado, uno liderado por Motangil y otro por Grupo Carso. La segunda estación del tramo 2 se encuentra en San Francisco, Campeche. Además, proyectamos cuatro paraderos, Etzná, Tenabó, Eselchacán y Calquiní. El Tren Maya nos une para sembrar las bases del desarrollo. A continuación, hace uso de la palabra el director general de Grupo Carso, empresa encargada del tramo 2, ingeniero Antonio Gómez García. Quiero comentarles que como este trabajo que ustedes ven aquí, que todavía estamos a menos de la mitad, porque esta plataforma va a subir varios metros más todavía para que el tren pase por encima de donde hoy tenemos las cabezas, tenemos ya 8 frentes abiertos similares, en donde estamos trabajando con más de 100 equipos mayores. Estamos 1.500 personas permanentemente en el trazo de la línea y alrededor de otras 1.500 aprovisionándonos de materiales, de recursos y de todo lo que se requiere para trabajar. Es un honor estar aquí y agradecemos mucho su visita. Y en nombre de todos los trabajadores, lo esperamos ver pronto, señor presidente. Gracias a todos ustedes. Campeche es el estado del sureste con más kilómetros del Tren Maya, como ya lo mencionó el señor gobernador, con cerca de 520 en total, y es el único estado en el que coinciden tres diferentes tramos del proyecto. En ese sentido, Escárcega es un punto de convergencia en la ruta del Tren Maya, por lo que la estación de Escárcega tendrá también los talleres para dar mantenimiento a las locomotoras y vagones del tren. Su situación geográfica le da a Escárcega una ventaja estratégica para mejorar la movilidad y diversificar la economía e incrementar la calidad de la vida de la gente. Concretamente, alrededor de estos talleres y de cocheras, se creará una red de empresas auxiliares que generan múltiples empleos. Los beneficios del Tren Maya se traducirán en bienestar para todas las comunidades por las que pasa. El proyecto mejorará los tiempos y la calidad del traslado y detonará el desarrollo económico. Por cierto, señor presidente, cerca de aquí adelante, a unos cuantos metros, se ubicará la estación correspondiente a SNA, precisamente en el cruce con la carretera y lo que es la vía férrea. Ahí habrá un paso de desnivel e inmediatamente será la ubicación de la carretera de SNA, que está a 12 kilómetros de este lugar. Y creará un programa de paso de fauna más amplio del país. Los corredores biológicos de la península volverán a conectarse. Además del patrimonio natural, nos enfocamos en preservar nuestro legado cultural. Por eso, trabajamos con arqueólogos y expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para identificar y salvaguardar los vestigios de nuestras grandes culturas. En el tramo 2 de las campañas de salvamento arqueológico prácticamente se concluyeron la semana pasada. En la zona aledaña a los 227 kilómetros del tramo 1 y los 222 del tramo 2, se han encontrado 2.187 monumentos que se sumarán al acervo histórico y cultural del país. En cuanto a los asentamientos en el derecho de vía, es de hacer notar que cualquier reubicación y movimiento de las familias que han ocupado esas zonas serán reubicadas después de un proceso de diálogo donde el Estado mexicano dé respuestas claras de que toda población deberá ser beneficiada. No habrá ningún acto autoritario ni desplazamiento forzoso. Es muy importante recalcar
que el proyecto se llevara a cabo con estricto apego al respeto de los derechos humanos. Se trata de buscar soluciones favorables para todos los involucrados, para aquellos que se vieron forzados a sentarse en los derechos de vía por falta de oportunidades. Dicho de otra manera, en el Tren Maya se busca que nadie pierda y que con el paso del tren todos se beneficien. Ya una vez Campeche tuvo una importante participación en la Red Nacional de Ferrocarriles, es nuestro compromiso de recuperarla y fortalecerla. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en este tramo de construcción del Tren Maya. Como aquí se ha mencionado, un proyecto que inicia el general Cárdenas, siendo secretario de Comunicaciones, el general Francisco J. Mújica, se continúa con el presidente Ávila Camacho y lo inaugura este ferrocarril el presidente Miguel Alemán. Antes todo era por mar. Se decía que vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Por eso la importancia de Campeche, que era un puerto en el Golfo importantísimo. En cuanto a las carreteras, quien nos comunica en el sureste es precisamente don Adolfo Ruiz Cortines. Así se llama este poblado, Adolfo Ruiz Cortines, es el que hace la carretera del sureste. Luego el presidente López Mateos hace la carretera de Villahermosa a Escárcega y de Escárcega a Chetumal. Si lo analizamos, pues hace muy poco de que se comunicó por carretera el sureste. Y era una comunicación que implicaba tener que pasar los carros en pangas. No había puentes. Esa es otra historia. La construcción de los puentes para dejar las pangas. A rescatar y a exaltar la gran riqueza cultural del sureste. Ayer lo decía yo, no creo que en el mundo haya una región con tanto potencial histórico, cultural, arqueológico, como la región del sureste. Desde luego esa maravilla de arquitectura, de arte, que es Calakmul. Entonces, el que puedan visitar los turistas que llegan solo por el mar y por el sol a Cancún, que puedan tener la opción de conocer toda esta región de nuestro país, es algo grandioso, extraordinario, espléndido. Eso es lo más importante de todo. No olvidemos también que muchos países viven del turismo. Ya los técnicos han hecho estudios de viabilidad sobre costos, beneficios. Es rentable también de este proyecto y por eso nos importa mucho. Aquí quiero agradecer a el grupo Carso, que es la empresa constructora de este tramo, por estar
cumpliendo con el programa, lo que aquí nos informaban de que están trabajando en 8 tramos como este, indica de que vamos a avanzar y que no se nos va a demorar la obra, que tenemos que terminar en tiempo y ya está también resuelto el tramo de Tulum, Chetumal, Espujil, del municipio de Calakmul, a Escárcega. Esos 2 tramos van a ser construidos por los ingenieros militares y ya los ingenieros militares están demostrando de que trabajan bien y con calidad. Ahí está el ejemplo de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. No voy a dejar de mencionarlo. Si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto de Texcoco, se estimaba de que se iban a necesitar 300 mil millones de pesos. Y se iba a terminar esa obra hasta el 2025. O sea, nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo con 300 mil millones de pesos. No voy a agregar otras cosas, pero baste decir que construir un aeropuerto en un lago, en la zona más baja del Valle de México, era, por decirlo menos, un contrasentido. Desde luego, se puede hacer. Se puede hacer un aeropuerto hasta en el mar. El asunto es el costo. Y no solo el costo de construcción, el costo de mantenimiento de una obra así. En el caso de Texcoco, todos sabemos que constantemente hay hundimientos y se tenía que estar contemplando mantener el aeropuerto. Luis Crescencio Sandoval González me ha informado que en febrero ya podemos inaugurar la pista militar y las instalaciones militares en ese aeropuerto, en febrero del año próximo, que está incluido en el complejo del aeropuerto Felipe Ángeles. Por eso no me preocupan esos 2 tramos de Tulum a Escárcega, porque sé que los vamos a terminar en tiempo y de conformidad con el presupuesto que se requiere, que se necesita. Enviarle un saludo a Carlos Slim, decirle que estamos pues contentos porque están participando en este tramo y que, como lo ha dicho en varias ocasiones, él va a seguir invirtiendo en México, que ya le tomamos la palabra, y es un hombre, lo dije incluso en la cena, en la Casa Blanca, con el presidente Trump, cuando invité a empresarios mexicanos, me tocó presentarlos a todos y sin tener nada escrito, sino lo que me fue saliendo de mi corazón. Dije de que una de las características de Carlos Slim es la de que es un hombre institucional, no se mete en politiquería, está dedicado a sus empresas, bueno, él ya no tanto,
sigue ahí de asesor, de consejero, apoyando a sus hijos, pero es muy respetuoso de las instituciones y del gobierno que surgió de un proceso democrático, de un gobierno legítimo, como es nuestro gobierno. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias.